¿De qué lado? Prueba de sonido, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es una prueba de sonido. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Probando, 1, 2, 3. Sí. ¿Lo apago? Ok, gracias. Aquí abajo. Sí. Y aquí voy a bajar. Bueno. Excelencia. Hasta ahora, los sumos sacerdotes no te han sabido explicar nada en particular. Ese hombre que ves aquí, Jesús. Sí, Jesús. Ok, sí. Levántalo sin miedo. Sí. Sí, dos. Bueno, dos, sí. Sí, también. Sí, dos. Sean bienvenidas, bienvenidos a
el gran Via Crucis que está organizando el decanato de Catedral. Bienvenidas, bienvenidos todos. Estamos exactamente a 30 minutos de dar inicio a este rezo y representación, este día tan importante para toda la Iglesia Católica, el Via Crucis que se encuentra en el corazón de nuestra fe, en el corazón de nuestra doctrina. A ver, entendemos que pues la gran mayoría de quienes han estado detrás de la organización de este maravilloso evento, pues son personas de las parroquias de nuestro decanato, e indiferentemente sabemos también de la compañía de hermanas, hermanos de otras comunidades parroquiales. Bienvenidas, bienvenidos todos. Levante la mano o algún grito, un aplauso, no sé, los que vienen de la parroquia de Nuestra Madre Santísima de la Luz, de la Divina Providencia, bueno, por allá, ¿verdad? Muy bien, de El Roble, por allá una señora, muy bien, de San José, frente al Hospital de Zona, San José, por allá, el Sagrado Corazón de Jesús, Catedral, San Luis Gonzaga, La Purísima, Dolores y Perpetuo Socorro. Bueno, de las demás parroquias, un aplauso a todos, bienvenidos. Esta es la primera llamada. 29 minutos exactamente y estaremos dando comienzo a la representación del Gran Via Crucis de la Catedral. Bienvenidos todos. Muy buenos días, hermanas, hermanos, bienvenidos todos a el Gran Via Crucis que está organizando las 10 parroquias que conformamos el decanato de Catedral. Estamos exactamente a 15 minutos de dar inicio a nuestra representación. Agradecemos de todos ustedes que nos acompañen e invitarles a vivir profundamente esto que, más allá de un acto teatral, pues es un gesto de fe del mundo cristiano católico. Vamos a tratar de acompañarnos, vamos a tratar de ayudarnos, tratando de llegar al corazón de la reflexión en este Viernes Santo. Contemplar la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es precisamente esencia de nuestra fe. Hago un comentario en este punto. Donde nos encontramos en todo el parque es un museo industrial, como es llamado. Entonces, convendrá que cada uno de nosotros, pues, cooperemos con nuestra imaginación en el sentido de que, aunque es un lugar, pues, con elementos bastante modernos, a través de la imaginación nosotros podemos trasladar, pues, la vivencia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo para sintonizarnos, por decirlo de alguna manera, para estar en sintonía mejor todos nosotros. Sean bienvenidas, bienvenidos todos. Esta es la segunda llamada. Segunda llamada. Thank you.
días, hermanas, hermanos, nuevamente. La gran familia del decanato de Catedral, con sus respectivas parroquias, todos nosotros cristianos, católicos en general, nos hemos reunido en un día como hoy para hacer el rezo y representación del Santo Via Crucis. La palabra Via Crucis viene de dos vocablos latinos: Via, Vie, camino del camino, Cruz, Crucis, cruz de la cruz, el camino de la cruz. Alguien se preguntará quién, cómo, cuándo, dónde, por qué dio inicio a esta tradición, a esta devoción. Y podríamos dar respuesta y hacer muchas referencias al respecto. Sin embargo, yo creo que destaca una anécdota en especial, que versa así: en el siglo IV de nuestra era cristiana, Santa Elena, la mamá del emperador Constantino, ella sintió un deseo muy grande, muy fuerte, de conocer la Tierra Santa y decir: aquí cayó por primera vez nuestro Salvador, aquí se encontró con las mujeres que lloraron en el recoveco, acá fue crucificado. Y bien, con esta intención, desde Roma se traslada hasta Tierra Santa, acompañada de una cuadrilla de soldados. Y ya estando ahí, pues les dijeron que las cruces las habían tirado en una cisterna, es decir, una especie de noria. Sacaron las cruces, las tendieron en el suelo y las tres eran exactamente iguales. No había manera de diferenciarlas. Providencialmente iba pasando por ahí un sepelio, un jovencito que llevaban en hombros, y Santa Elena mandó que pusieran el cadáver en la primera cruz. No sucedió nada. Lo pusieron en la siguiente cruz y recobró la vida. Descartaron la tercera cruz. Y así, de acuerdo a esta anécdota, es como se inicia esta serie de viajes, procesiones, intenciones de estar todos en la Tierra Santa. Lo que sí es histórico es que personajes tenidos por santos dentro de la iglesia, como Francisco de Asís, como Ignacio de Loyola, cuando dieron inicio al cambio de sus vidas, cuando se convirtieron a Dios nuestro Señor, lo primero que quisieron hacer fue ir a Tierra Santa y pisar con las plantas de sus pies la tierra que fue ensangrentada por nuestro Salvador, por nuestro Redentor. Hasta el día de hoy, cuando alguien se empieza a adentrar en el cristianismo, tarde que temprano, nace en nosotros el deseo profundo de llegar ahí, a ese lugar santísimo donde Jesús, el Hijo de Dios, nos comunicó la salvación. Tarde que temprano, todos sentimos ese impulso, ese deseo. Pues hasta el día de hoy, los sacerdotes, de hecho, rezamos un salmo de vísperas donde una estrofa dice así: Jerusalén, Jerusalén, si me olvidara de ti, que se me paralice la mano derecha y que se me pegue la lengua al paladar. Una automaldición de tanto amor por este lugar sagradísimo. Algunos psiquiatras, algunos psicólogos expresan que cuando un criminal comete, pues, el delito de quitarle a alguien la vida, muchas de las veces esa persona va a intentar regresar al lugar donde cometió, pues, este hecho tan malo, como reconociendo que él es el autor, que él fue el causante, el culpable de tal asesinato. Así dicen algunos psiquiatras, algunos psicólogos. Y apoyándonos en eso, tendríamos que decir que todos nosotros, al estar congregados en este punto, de alguna manera estamos reconociendo que de una forma u otra hemos sido causantes de la muerte de nuestro Salvador. Pero ir a Tierra Santa no es algo tan sencillo, no es como decir: espérenme tantito, voy aquí a dar una vuelta, para nada. Y entonces, en la mayoría de nuestros templos católicos tenemos las 14 estaciones del Via Crucis alrededor. Desde el juicio que le hacen a nuestro Señor, donde lo condenan, hasta la sepultura.
Y todos nosotros, si lo rezamos con fe, con devoción, con verdadera humildad, podemos encontrarnos poco a poco con lo que yo considero es el misterio más cautivante de nuestra fe cristiano-católica. Dios nuestro Señor, que a través de su Hijo Jesucristo entrega su vida por todos nosotros, por todos nosotros. Hermanas y hermanos, el centro de este ejercicio de piedad es Jesucristo crucificado. No perdamos de vista ello. El centro de este ejercicio de piedad es Jesucristo crucificado. Y a propósito, yo no sé si alguno de nosotros de repente nos ha tocado por ahí contemplar quién dice, al tener un crucifijo en sus manos, dicen, qué hermoso crucifijo, qué bonito crucifijo y cosas por el estilo. Y yo pregunto, ¿cuándo ha sido hermoso ver a alguien bañado de sangre? ¿Cuándo ha sido hermoso ver a alguien escupido, golpeado, maltratado? En otras palabras, hermanas, hermanos míos, nos estamos reuniendo para rezar y contemplar esta representación, no para que al último alguien tal vez pueda decir, qué bien estuvo esto, qué hermoso el vestuario, la actuación. Ese no es el sentido. Estamos llamados a descubrir una fe que subyace detrás de cada una de las palabras, detrás de alguna de cada una de las acciones aquí representadas. Estamos intentando darle vida a lo que sucedió en Jerusalén hace aproximadamente 2000 años. Hermanas, hermanos míos, debemos decir una cosa como cristianos católicos que somos: el rezo del Santo Via Crucis en Viernes Santo gana indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria. ¿Qué necesitamos para obtenerla? Bueno, vamos a realizarlo con devoción, con piedad. La Iglesia enseña que para que se pueda ganar la indulgencia plenaria a través del rezo del Via Crucis en un día como hoy, pues tenemos todos nosotros que estar en estado de gracia, primero que nada, es decir, confesados. Ofrecer las oraciones y cánticos que vayamos haciendo a lo largo de este camino por el Papa, nuestro querido Papa Benedicto XVI. Benedicto XVI. Y que el día de hoy comulguemos en la celebración de la pasión del Señor. Hermanas, hermanos míos, de esta manera es como queremos ubicarnos, vuelvo a repetir, es un lugar hasta cierto punto bastante moderno, que la imaginación nos ayude a todos nosotros a pensar que aquí de repente es el templo donde están los sacerdotes judíos, que de repente es el palacio donde está Pilatos, después donde está Herodes. Vamos a tratar de llenar todos esos espacios con nuestra imaginación. Voy dando la introducción, a nuestro Via Crucis. Hace apenas unas cuantas horas, Jesús de Nazaret había celebrado la última cena con sus amados apóstoles. Al término de este acontecimiento divino, vive la experiencia de lo que algunos consideran uno de los momentos más difíciles de su ministerio. Está en el huerto de los olivos. Ahí realiza Jesús lo que grandes padres y maestros de la espiritualidad llaman la madre de todas las batallas espirituales. Porque el Hijo de Dios es traicionado y entregado por uno de sus propios apóstoles, y su sangre es el sudor que brotando a gotas por su piel demuestra la angustia, el horror y el inicio de su pasión. La humillación, la injusticia y ya algunos golpes son recibidos por el Maestro de Nazaret cuando es llevado de un lugar a otro. Primero del huerto de Getsemaní a la casa de Anás. Después al palacio de Caifás, sumo sacerdotes en turno para el Sanedrín judío. Y al finalizar este recorrido desgastante de andar primero con una autoridad y después a otra
y a otra más, se determina la conclusión de esta peregrinación que hace Jesús antes de regresar a la casa eterna de su Padre, el monte Gólgota. Primera estación. Jesús es juzgado injustamente, decimos como aprendimos desde pequeños, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre, déjalo así. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Y bien, veamos. ¿Qué nos han traído esta noche? Aquí que nos lo han traído esta noche para juzgarlo cual vil ladrón a estas horas de la noche. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Ya estamos enterados de tu caso, por cierto. Hay muchas acusaciones en contra tuya. Por eso, por lo que andas practicando, ¿sí? Predicando. De hecho, tengo muchos ahorita. ¿Quieres escucharlos? Escúchalos. Ven. Y levantarlo en 3 días. No nos dejemos engañar, mentiroso. Peor aún. Dice que él es el pan de la vida. Y que si no comemos su cuerpo, todos vamos a morir. Está loco. Nos da a entender que él es el rey de todos nosotros. Ya ha dicho que su padre, sí, que su padre es Dios. Y más aún, dice que él y su padre son uno. Igualado, basura. ¿Y qué tienes que decir a todo ello? Vamos, defiéndete.
son mis testigos. ¿Por qué no mejor le preguntan a ellos? ¿Quién te crees que eres? Si he hablado mal, dime qué cosa he dicho mal. Pero si no, ¿por qué me golpeas? Embaucar por la magia de este individuo. Es más, tenemos una pregunta muy importante que hacer. ¿Eres tú acaso el rey de los judíos prometido a nuestros padres? Y si es así, ¿de qué linaje proviene tu reino? ¿Acaso eres el Mesías? ¿El Hijo de Dios vivo? Yo soy. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Escuchad, oh Israel! Nuestro Señor Dios es solamente uno. ¡Uno! ¡Nada más! ¡Ya escuchamos suficiente! ¡Es reo de muerte! ¡Llevémoslo con los romanos para que lo juzguen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que muera! ¡Que muera! Alborotador del pueblo, pero yo no encuentro en él nada que sea delito, así como ustedes dicen. Él no ha hecho nada que merezca la muerte. Así es que les pregunto, ¿qué acusación tienen contra este hombre? Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Eso no responde a lo que pregunté. ¿Qué acusación tienen contra este hombre? Bien. Si no tiene nada que decir, entonces tómenlo ustedes mismos y júzguenlo según su ley. Pero nuestra ley solo nos permitiría sacrificar animales de campo, no a un hombre. ¿Sacrificar? ¿No es este profeta que hace unos días ustedes lo aclamaban y lo recibían con ramos? Y ahora me dices que lo quieren sacrificar. ¿Alguien me puede decir qué locura es esta? Hemos hallado a este hombre sublevando nuestro pueblo, predicando doctrinas extrañas. ¿Y
qué más? Es el jefe de una secta peligrosa que lo proclama hijo de David, que es el Mesías, el rey prometido de los judíos. ¡Eso es algo absurdo! ¡Ridículo! ¿Y eso es todo? Su Excelencia, hasta ahora los sumos sacerdotes no te han sabido explicar nada en particular. Este hombre que ves aquí, Jesús, es un blasfemo. Se ha llamado el Mesías, el Cristo, el Prometido. Y no conforme con esa blasfemia, les prohíbe a estos pagarle el tributo al César. Eso es algo que no lo podemos permitir, porque no tenemos más rey que el César. Este hombre ha violado nuestro sábado, nuestro templo, nuestra ley. Ya basta, ya basta. No lo puedes dejar libre, ¿verdad? ¡Mátalo! ¡Crucifícalo! ¡Sí! ¡Castígalo! De este mundo. Un rey. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores hubieran impedido para que me entregaran a mis enemigos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, ¿si eres un rey? Lo dices por ti mismo, te lo han dicho de mí. Tú lo has dicho. Yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿De la verdad? ¿Qué es la verdad? Oh, escuchen bien. Ya hablé con él. Y yo no encuentro nada en él que sea digno de muerte. ¡No! ¡Mátenlo! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡No permitan que te engañe! ¡Ese hombre alborota a todos predicando en Judea y en Jerusalén! Y nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque ha tenido la osadía de llamarse a sí mismo Hijo de Dios. ¡Es un traidor! ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡No! 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 ¡Claro que no! ¿De dónde dices que lo traen? De Galilea. De Galilea, esto es Jerusalén. Es de otra jurisdicción. A mí no me corresponde y no me voy a hacer cargo de este caso. Llévenselo a Herodes. Pero señor procurador, queremos que usted nos atienda. ¡Oye!
Yo atiendo a las visitas. Señor, nosotros hemos traído a... Déjame hablar con él. ¿Querés que...? Que me dejes hablar con él. No lo entiendo. ¿Qué no entiendes? Eres tú, Jesús de Nazaret. No eres tú el que profetizó su nacimiento. Oye, ¿por qué no me respondes? No eres tú el que caminó sobre el agua el otro día. No le quitaste la lepra a un enfermo. Oye. Tú tienes el poder de resucitar a los muertos, ¿verdad? ¿Sabes tú quién soy yo? ¿Sabes tú quién soy yo? A ver, ¿por qué no me haces un milagrito? ¿Por qué no me conviertes esta agua en vino? Este es un loco, un chisqueado. Sáquenlo de mi vista. No ven que tengo tantas cosas que hacer. Fuera. Sácalo de aquí. Vamos con Pilatos. Vamos con Pilatos. Traidor, y tu sangre también será derramada. ¡Qué mala! Silencio. ¿Qué no vamos a escuchar al procurador romano? Este hombre no es más que un soñador. Y unos cuantos azotes lo harán despertar. Después lo dejaré libre. No. Soldado, asegúrate que el castigo sea fuerte, pero respétale la vida. ¡Que muera! ¡Mátalo!
Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, ya cayó, ya cayó. El hijo de Dios. Se cree hijo de Dios. El rey de los judíos. El prometido. El prometido, por favor. No sabe lo que le espera. Sí, sí. Que muera, que muera. Con una monedita. Parando nos salió el rey. Por fin. Unos azotes no tiene, hay que dar más. Por fin. Está recibiendo su merecido. ¡Que muera! ¡Que muera! Entonces, el abrazo. Esos romanos son crueles. Está recibiendo sus alabanzas, el rey. Lo que él se merece por andar diciendo eso. El hijo de Dios. ¿Dónde están los que lo acompañaron? ¿Dónde están sus seguidores? ¿No se ve? Va, se acabaron. Abandonaron al rey. Recibido por Ramos. ¿Y dónde están? Simplemente el blasfemo bajado del cielo. Ahora sí no hay quien lo defienda, ¿verdad? Que vengan los ángeles del cielo a rescatarlo, a ver si se puede. ¿Dónde? ¿De dónde vienes? ¡Séquito! ¿Dónde están? ¿Dónde? Déjalo para la cruz. Iluso. Déjalo para la cruz. Los gringos son justo lo que se merece. Superior a nosotros. Querernos arrebatar el poder a nosotros. Que reciba su castigo. A ver quién viene. Vamos a ver, esperar a ver quién. Los ángeles que no van a aguantar. Excelente trabajo. Sí. Por fin se está haciendo justicia. Ahí viene este, está loco. Déjalo pasar. Es inofensivo. ¿Qué quieres? ¡Ave! ¡Ave! ¡Quítate de aquí! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Largo! Pero es que no lo ven. Les estoy vendiendo sangre inocente. ¡Ese es tu problema! ¡Ese es tu problema! ¡Vete de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Por unas monedas! ¡30 monedas! ¡Ahora sí te arrepientes, Judas! ¡Ahora sí! Ya está empezando a hablar solo que tiene. Pobre loco. Oh, hombre. Por unas monedas. Mira dónde voy a parar. Mira, cayéndose, está loco. ¿Cómo lo enloquecieron? 30 monedas. ¡Adiós, Judas! ¡Adiós, Judas!
Bien, bien. Ahí está el precio de su osadía. Soldado, ¿de dónde eres tú? Eche homo, he aquí el hombre. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? ¡Contesta! ¿Por qué no me respondes? ¿No sabes que tengo todo el poder para crucificarte y todo el poder para liberarte? No tendrías poder alguno sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti comete mayor pecado. ¡Que muera! ¡Que muera! Si lo dejas libre, entonces no eres amigo del César, porque él se dice rey y nosotros no tenemos más rey que el César. ¿Y si tú eres nuestro representante ante Roma? Has de saber lo que te conviene, ¿verdad? ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Que muera! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Ya sé qué es lo que haré para que este juicio sea más justo. Estamos por iniciar las fiestas de Pascua. Y por estas fechas, siempre doy libertad a un preso. ¡Al que ustedes quieran! Centurión, trae al otro preso. A Barrabás. No puede ser. No puede ser, no puede ser. ¿Cuándo se va a hacer justicia? Sí, ya lo traes. Sí. Bien. Aquí tenemos a dos presos. ¿A quién quieren que dé libertad? ¡A Barrabás! Acusado de asesinato y sedición política, o a Jesús, el rey de los judíos. ¡A Barrabás! 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 Escuchen bien, escuchen bien. ¿A quién quieren que dé libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, el rey de los judíos? ¡A Barrabás! ¡Crucifica a Jesús! ¡Crucifica a Jesús! ¡Que crucifiquen a Jesús! ¡A Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! ¡A Barrabás! Soldado, libera a Barrabás.
¿Y qué hago con él? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Que muera! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Que muera! ¿Qué piden que haga con él? ¡Que lo crucifique! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Escuchen bien, soy inocente de la sangre de este justo. Irás a la cruz. Atención y la colaboración de todos para guiarnos hasta la segunda estación. Vamos a dejar que primero pasen los actores, posteriormente toda la gente va a tratar de ubicarse siempre del lado izquierdo y por el carril derecho irá la actuación. Vamos trasladándonos hacia allá. Vamos a orar todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Deja a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No tenemos todo el día, soldado. ¡Centurión! ¡Éxito!
estación. Tercera estación. Jesucristo cae por primera vez. Vamos a orar todos con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Seguimos orando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
¡Muévanse, soldados! Hago nuevas todas las cosas. ¡Apártate, mujer! ¿Quién te crees que eres? ¡Muerda! Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Vamos!
las Verónicas consuelan a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De Jerusalén, no lloren por mí,
enfermaría por ustedes mismas y por sus hijos. Porque se vendrán días en que se... Dichos son los vientres que no concibieron. Y ustedes dirán a los montes: caigan sobre nosotros. Porque si esto hacen, al árbol verde, que lo harán con las ramas secas. ¡Apártate! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Rápido, soldado! Se escucha solo un grito: levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama conmigo: ¡apúrate, de sus vestiduras! Hacemos oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Décimo primera estación: Jesús es clavado en la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decimosegunda estación: Jesús muere en la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A ver con quién le toca. Manel, Manel, ven, quédatela. ¡Algo de ti mismo! ¡Oye tú! ¡Sí, tú, Jesús! El que decías que podías destruir el templo y levantarlo en 3 días. ¡Si eres el Mesías, baja de la cruz y creeremos en ti! ¡Baja de la cruz! ¡Miren nada más! ¡Salvo a otros! ¡Y no puede salvarse a sí mismo! ¡Si en verdad eres el Mesías! ¡Si en verdad eres el Rey de Israel! ¡Baja en este momento de la cruz! ¡Todos creeremos en ti! ¡Ya me tiras!
ha confiado en Dios, que Dios lo libre, si realmente ese es un hombre justo. Jesús, Jesús de Nazaret, tú Galileo, si realmente eres Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Anda, muéstranos tu poder. Pero es que no temes a Dios, estando a punto de morir. Estás en el mismo suplicio que él. Nosotros estamos pagando con justicia, pero este no ha hecho nada malo. Señor, acuérdate de mí. No estés en tu reino. Ahora no te lo digo. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Dimas, Dimas, qué locura has dicho. Solo un loco podría decir semejante blasfemia. Tú, un condenado a muerte, le pide la vida a otro condenado a muerte. Pero es que no te das cuenta. Ese hombre no es más que un mentiroso, un truán, un blasfemo, alguien que ha engañado a mucha gente haciéndoles creer que él es el Hijo de Dios. Carne de mi carne, corazón de mi corazón, hijito mío. Déjame morir contigo. Ahí tienes a tu hijo. Hijo. Ahí tienes a tu madre. Sí. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Oigan, está llamando Elías. Vamos a ver si viene Elías. Tengo sed. Todo.
¡Padre mío! ¡Ven en tus manos! ¡Encomiendo mi espíritu! ¡Rómpele las piernas! En verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Decimotercera estación. La Virgen recibe el cuerpo de su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Decimocuarta estación, Jesús es sepultado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De esta manera, hermanas, hermanos míos, las parroquias que conforman el decanato de catedral hemos tenido la alegría de buscar a acercar a cada uno de nosotros al misterio más grande y más hermoso de nuestra fe. Dios nuestro Señor, que en la persona de su Hijo Jesucristo ha dado la vida por todos nosotros. Nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Definitivamente, si nosotros intentáramos redactar o recordar al menos la vivencia de algún ser querido nuestro que haya pasado mejor vida, tal vez seríamos capaces de escribir hasta un libro y en lujo de detalle cuáles fueron sus últimas palabras, sus últimos deseos, sus últimos medicamentos, etc. En cambio,
los evangelios acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo son lacónicos, es decir, brevísimos, dos o tres paginitas. En definitiva, cada uno de nosotros, desde la fe, desde lo profundo del corazón, estamos llamados a reconstruir la vivencia de la entrega de su vida que hace nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas cotidianas. Decían los santos padres de la iglesia que cuando María Santísima iba regresando del Calvario a su casa y que veía los manchones de sangre tirados en las calles empedradas de la Jerusalén, ella muy bien pudo haber dicho: esta es mi sangre, esta es mi sangre. Porque recordemos que nuestro Padre Dios es Espíritu, y quien le da la naturaleza biológica a nuestro Señor Jesucristo es la Virgen María. Hoy cada uno de nosotros, como dice el padre Ignacio de la Poterí, uno de los grandes mariólogos contemporáneos, cada uno de nosotros, hermanas, hermanos, hemos sido engendrados para la fe. Un parto muy doloroso es el que tuvo María Santísima, porque cuando muere su hijo, cada uno de nosotros estamos naciendo para la iglesia. Así, con estos pensamientos, les invito, hermanas, hermanos, a que el resto de esta jornada y el día de mañana vivamos en nuestras respectivas parroquias, en nuestras respectivas comunidades parroquiales, los oficios de esta Semana Santa. Esta Semana Santa no puede ser igual que las demás. En ella Cristo te quiere hablar, quiere tocar lo profundo de nuestras vidas. Vamos a decir, como aprendimos desde niños, antes de escuchar el canto final: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A todos, felices Pascuas de Resurrección a partir del día de mañana. Dios les bendice a todos. Yeah.
Herodes. Al actor principal aquí, a Víctor Mexicano. A los del sonido, un aplauso a los del sonido. A todos, maquillistas, todos. Media, un aplauso a los más media, medios de comunicación. Profesión civil, a Cruz Verde, todos los que ayudaron. Infinitas gracias.